Ah, bueno. Menos mal que eran dos camas. Está cargando siempre, son dos camas. Qué boludo son. Llamá para que nos cambien. ¿Qué son, manco? Llamá vos, boludo. Ah, perdón, tengo la cabeza. Este partido me tiene raro. ¿Raro? ¿Por qué raro? Jugaste como 500 partidos como este. ¿Por qué raro? Vamos a ganar mañana, vos quedate tranquilo. Nos llegamos a ganar y ¿qué tenemos? Tenemos dos fechas más para clasificar. Tranqui. Voy de entrada, Germán, hace años que no soy titular. ¿Qué me hablas? Y bueno, ¿qué más querés? Mejor. Pero yo llego a jugar más o menos bien. Y yo me gano un lugar, ¿eh? El número 23, pero me lo gano. Si juego mal, me despido. Al otro mundial ni llego, me quedo afuera. Lalo, mañana la rompes, la rompes. Oh, me gustaría tener tu tranquilidad. Estoy más cagado que cuando debuté. ¿Qué vas a estar cagado? Vos no estás cagado. Vos te están cagando la cabeza los periodistas. Ese es tu problema. No querés arreglar con los barras. Entonces, ¿qué pasa? No paran de tirar perdigones en tu contra. Vos tenés que solucionar ese temita. No me boludeé. No te estoy boludeando. Te estoy hablando en serio. ¿Vos te acordás? Primer día de entrenamiento mío en el club. ¿Te acordás la patada que me pusiste? Acá, arriba de la rodilla, fue hijo de puta. Acá. Me levantaste por el aire. ¿Te acordás lo que me dijiste cuando caí al piso? Me dijiste, pendejo del orto. Vos me llegas a tirar otro caño y yo... Te rompo todo. Ese día fue cuando dije, yo quiero que este chabón sea mi capitán. Y te banco a muerte. Desde ese momento te banco a muerte. Ah, nah, mirá lo que son esos pechos, mamá. Mirá, cómo le están dando, mirá qué culito. Vos sabés que yo pensé que el lenguaje universal era el fútbol. Pero me equivoqué. El lenguaje universal es el porno. Puede ser, puede ser, puede ser. Mirá cómo le está dando. Esto es el grupo de allá de Grecia. Los extraño. Son buenos pibes. Mucho menos bardo que el equipo de acá, ¿eh? ¿Sí? Sí. Acá tenemos un brazuca, un croata, un marroquí. El marroquí no podía ver nada en su país. Llegó a Grecia, se volvió loco con el porno. El hijo de puta manda unos videos, no sé dónde lo saca. No para. Pero bueno. Los extraño, pero acá tampoco estoy tan mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Pedimos el cambio de cama o...? Ya fue. ¿Ya fue? Uy, mamita, lo que es ese negro. Pero mira lo que es este negro, que es el negro de WhatsApp. No, no me pongas, por favor, te lo pido, no. Haceme un favor, poné cumbia, no pongas eso, no. Dale, no me queda mucho tiempo para abrirte la cabeza. No, no seas tan cerrado. Tarde, demasiado tarde. No me vas a cambiar. ¿A qué sí? A ver. Esto para vos. Ya. Ah, bueno, ¿qué es? Bueno, cumbia electrónica. Un flaco que hacen cumbia electrónica. Ah, bueno. ¿A vos qué? Nada, ¿es cumbia o es electrónica? No es, si no, no es. No es nada. Sí, si no, no es que... ¿Por qué querés definir todo? ¿Por qué no podés una mezcla de las dos cosas? ¿Te das cuenta cómo cambiás de opinión todo el tiempo, chabón? A veces cuando opinás yo me doy cuenta que estás más pendiente de lo que van a pensar de lo que vos estás diciendo que realmente lo que te pasa adentro. Thank you.
¿Qué decís? ¿Me corto el pelo? ¿Me hago algo, algún tratamiento? ¿Qué decís? ¿Me dijiste algo? Si me tengo que cortar el pelo, ¿qué pensás? ¿Me lo corto? ¿Me hago algo? ¿Qué decís? Te picó. Ah, dale, boludo. Se puede hablar en serio con vos. ¿Por qué no te tenís? Teniste, ¿eh? Si mañana jugás para el orto, la gente va a estar distraída con tu color de pelo nuevo. Ah, te forro. ¿Qué hace? Me lo pedí. No me hinché la pelota, dale. Cagá. ¿Me lo pediste? No, no, ¿me lo pediste, dale, o no me lo pediste? No me voy a cortar con eso, boludo. Dale, me vas a rapar, no me quiero rapar. Sí, te querés rapar. Salí, no, no. Quédate quieto porque te voy a pelar. No, boludo, no, no. Quédate quieto. Claro, boludo. Salí, pelotudo. Salí. ¿Qué pasa? Salí, Germán, dale, boludo. No me voy a cortar. Un poquitito acá, te quiero. No me voy a cortar, Germán. Salí, dale. Bueno. No me voy a cortar. Bueno, bueno. Tranquilo. La primera vez que fui a un jacuzzi fue en un telo. La llevé a mi germu, primer sueldo que cobré. No sabía ni prenderlo. Tuve que llamar a un tipo para que me lo prenda. Tenía miedo que me aspire la poronga. En mi pueblo no había ni nada. Había una sola canilla en mi casa para toda mi familia. Tomabas agua de ahí, ¿sabes qué? 2 días en el baño te quedabas. Ese pueblo. O salía laburando de ahí o con un fierro en la mano. No había otra. Yo laburé toda mi vida. Toda mi vida me rompí el ordo. Por eso ahora estoy acá. En un jacuzzi. Tirando espumita. Sí, yo sé. Yo sé todo lo que sacrificaste. Me acuerdo cuando me contabas que no te querías ir. Pero te tuviste que ir igual. Por eso odio esos barras de mierda, esos miserables. Nosotros no tenemos que permitir eso. Vos te mereces la buena vida, Lalo. Disfrútalo, disfrútalo. La verdad, la cantidad de cosas que hiciste, cómo la remaste, yo sinceramente creo que no podría hacer las cosas que vos hiciste. Como que tengo otro chip en la cabeza. Para mí la vida no es todo sacrificio. ¿Sabés cuántos pibes quisieran estar en tu lugar, Germán? ¿Qué, mirándote abajo como te tiras espumita? En nuestro club, jugar ahí. Es una porquería, pero lo sabemos nosotros dos nada más. Los pibes no lo saben, los pibes sueñan. Integrar la selección, ese es el verdadero sueño del pibe. Hola. Ah, ¿qué hace? Sí, no puedo hablar en este momento. Claro, justamente por eso. Sí, como habíamos quedado, yo cuando tenga algo me comunico yo con ustedes, ¿dale? Bueno, listo. Chau. Estos chabones, loco, no paran de buscar información, no se cansan, ¿eh?
asistente, boludo. Bueno. Ah, qué bien. ¿Vos te pusiste a pensar cuántos históricos habrán pasado por esta situación así de concentrar? Pelé y Garrincha, el Diego y Orteguita. Oh. En el 94. Oh. Un nene el burrito era. Qué pareja. Yo voy a poder decir que concentré con vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? Che. Si de mí no se van a acordar, boludo. ¿De qué se van a acordar? La patada que le pegué a Romovich. Oh, qué patada esa. No, que escupió en línea. La mitad de los equipos que pasé. ¿Cuántos equipos jugué? 14. Ni se acuerda. Bueno, pero es que no la levantaste en pala con cada transferencia. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Cómo y qué? Ninguno de los hinchas de esos equipos corrieron mi nombre, nunca. En el club que estoy me putean porque no transo con la barra. En la selección discutido siempre, cada vez que salgo en la lista estoy discutido siempre. Esta pubalgia del orto que no me deja jugar un año seguido, no puedo. Cebo buenos mates, nada más. Lo único, cuento buenos chistes, eso también. La de los mates te la voy a discutir, es bastante lavadito para mí. ¿No? Vos me entendés lo que digo, ¿no? Yo siempre tuve que llamar la atención, como sea. Y ahora más. Y bueno, busca cámara, como me dijiste a mí. Y bueno, dale, tirame alguna idea. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué sé yo? ¿No sabes qué? Agárrate la colafa. ¿Tenés pelotas? Agárrate la colafa. Ah. Y si no, podés arreglar con los barras. Eso sí sería noticia. Si vos arreglas con los barras... ¿Qué con el jefe de la barra? Si no me puede ni ver. ¿Qué voy a arreglar? Y bueno, cómpratelo. Ni en pedo, me odian porque no pongo. ¿Qué, vos seguís poniendo? Más vale que sigo poniendo, no me interesa tener problemas. Es un vuelto lo que te piden. ¿Cuánto querés? Tomá, listo, se acabó el problema, ¿entendés? No te piden tanto, no sé por qué no arreglás. Ni en pedo. Te la juran esos tipos, ¿eh? Te la juran, te vas a cagar la carrera. Estás adelantando tu retiro, no seas gil. Yo necesito algo más. ¿Y si hacemos algo juntos? ¿Juntos? Sí. ¿Te acordás del beso del Diego y el Cani? En el 95. ¿96? Sí, en el 96. Eso salió en todos lados, boludo. ¿Vos crees que yo te dé un beso? No. Algo como el beso del Cani y el Diego. ¿Cómo? No que me des un beso. Sí, bueno, dale, comete los mocos ahora. Lo único que falta que me digan, soy puto. Fracasado y puto. No es así, no es así, cambió, la gente ya está mucho más relajada. ¿Qué va a cambiar, boludo? La mitad de la gente en la cancha te grita puto. La mitad no, todos te gritan puto. Puto, corre, puto, a estos putos le tenemos que ganar, puto. Pero no están pensando lo que dicen, dicen puto decir, ¿entendés? Nah, siempre te dicen puto, toda la vida escuché en la cancha que te dicen puto. Si te tirás al piso sos un puto. Si hace tiempo sos un puto, si errás el penal sos un puto, si no lo pateás sos re puto, siempre sos puto. A estos putos le tenemos que ganar. Pero que no piensa la gente va a la cancha para descargar, por eso nos putean a nosotros, putean a los árbitros, si están contentos lloran, se abrazan. La cuestión es que la gente quiere sentir algo pero no pensar, la gente va a la cancha para no pensar, ¿entendés? Vos tendrías que ser ministro de cultura con lo que decís. Y bueno, pero nací habilidoso, entonces la vida me obligó a meter a burros como vos. No me queda otra. Vos sabés lo que dicen de vos, ¿no? No. ¿Qué dicen? Dale, boludo. Dale qué, boludo, no sé qué dicen, ¿qué dicen? Y que sos puto. Eso dice. ¿Ah, sí? ¿Y vos qué pensás? No, todo bien.
Sí, todo bien. Todo bien si te digo que soy puto. Porque lo soy. ¿Querés saber si me pasan cosas cuando te veo desnudo en el vestuario? Y me pasa de todo con vos. ¿Y aún no te pasa nada conmigo? Recién vi cómo me miraste la bronca. ¿Estás seguro que no te pasa nada conmigo? Pará, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. No pasa nada. Estamos solos. Tranquilo. Si te gusta. Tranquilo. Si vos querés. Yo sé que vos querés. Yo sé que vos querés. Ay, mira cómo te pones. Ay, hijo de puta, me encanta. Te encanta. No, no, me encanta. No. ¿Qué mierda querés, eh? ¿Qué mierda querés? Quiero de todo. ¿Qué querés? Quiero de todo. Quiero que me cojas. ¿Eh? Quiero que me cojas. Cógeme. ¿Querés que te coja, pendejo? Sí, quiero que me cojas. ¿Eso querés? Sí, puto, cógeme, dale. ¿Eso querés que te coja? Sí, cógeme, dámela toda. ¿Querés que te coja? Sí. Sí. Sí, dale, dámela toda. Dale. ¿Y? ¿Qué hiciste, pelotudo? Quería un recuerdo, nada más. ¿Vos lo grabaste, pelotudo? ¿Qué hiciste? Sí, quería un recuerdo. ¿Qué recuerdo, boludo? ¿Se lo mandaste a alguien? ¿Al Tumba se lo mandaste? Me obligó. ¡Al Tumba le mandaste! ¡Estos son pelotudos, Germán! No tuve otra opción. No, Germán, no lo puedo creer. ¡Se lo mandaste al Tumba! ¡Sos boludo, Germán! ¡Me cagaste! ¡Me agarraron a mí también de las pelotas! ¡Tenés que arreglar con los barra bravos porque me agarraron a mí también, boludo! ¡Me cagaste! ¡Sos un traidor, hijo de puta! ¡Te juro que no quería! ¡Pará, no te calientes! ¡Perdoname! ¡No lo puedo creer! Perdón, te juro que no quería, pero se la agarraban conmigo. Si no, escuchame una cosa. Escúchame, me prometieron que si vos arreglás con ellos, arreglás con la barra, son dos pesos con 50, el video no sale, lo borran. ¡Hijo de puta, cómo me cagaste! Desaparece el video, yo pongo la plata por vos y que son dos pesos con 50. ¡Hijo de puta, la barra! ¡No voy a arreglar, son mafia, pelotudo! ¡Date cuenta que son mafia, me cagaste, boludo! No, no me vengas, ¡La concha de tu madre! Me cagaste, Germán, me cagaste. Ah. ¡Oh, Dios! Entrar en ningún chantaje, Tumba. Me importa un carajo lo que haga con el video. No me vas a apretar ni vos, ni la barra de mierda esa, ni el putito este, ¿sabes? Dale, largalo el video. Largalo antes del partido, le voy a estar esperando, ¿sabes? Haceme un favor, andate a la reputísima madre que te parió. ¿Qué más sabía de esto, Solete? Nadie. Yo no voy a transar, ¿eh?
Van a alargar el video. Yo no pido el cambio de habitación para que esto no se haga más grande, ¿sabes? Vos sos un traidor. Mírame. Te me acercás y te mato, ¿sabes? Aló. Quiero que sepas que pase lo que pase, yo voy a estar ahí siempre que me necesites. En esta carrera te tenés que cuidar de todo el mundo. Inclusive de los compañeros de tu propio club. Yo nunca pensé que me tenía que cuidar de un amigo. Cagaste mi último partido en la selección, Germán. Porque el video va a salir. Y van a hablar y van a decir cualquier cosa de mí. ¿Sabes qué? Con el tiempo todo pasa. ¿Sabes cómo me van a recordar mis hijas? Como el tipo que nunca transó con la barra. Es un boludo. Acá podría haber pasado algo lindo.